amigazos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues aquí su amigo Leonel Robles H, el Taco de Mayesa, saludándolos de nuevo. Y pues para compartirles otro poquito de historia de nuestro bello pueblo Montescobedo. Por cierto, feliz viernes 5 de mayo. Han de estar celebrando bien a gusto este maravilloso día allá en nuestro bello pueblo Montescobedo. Y ese bonito desfile y esos bonitos eventos que se celebran este día, ¿verdad? Pues síganse divirtiendo como quiera, ya que tengan un tiempecito. Y escuchen mi historia, que dice que es la historia de todos, en especial todos los montescovedenses y municipios alrededor de allí, de nuestro bello pueblo Montescobedo. Entonces, amigos, vamos a seguir leyendo aquí la historia. Vamos a seguirle. A ver, vamos a ver cómo anda la lectura. Acuérdense que nos quedamos en la situación que se encontraba el templo. Vamos a seguirle, pues. Dice, elaboraron el informe que se fue firmado por José María Sánchez, alcalde ordinario de primera elección, de asistencia José Antonio Argüelles, de asistencia también Paulino López de Saldívar, y fue enviado a los señores gobernadores de la Sagrada Mitra de Guadalajara. El sacerdote había emprendido una tinica tarea buscando que se enjarrara blanqueara y limpiaran todas las paredes de la iglesia y de una capilla. Como el señor cura Ron era interino, no pudo proseguir con su entusiasta labor en esta parroquia, a pesar de que los alcaldes constitucionales de primera y segunda elección de Montescobedo y su partido, don José María Sánchez y don Pedro Márquez, al enterarse de su cambio el día 31 de diciembre de 1822, dirigieron una solicitud al excelentísimo e ilustrísimo señor obispo, o en su ausencia a los muy ilustres señores gobernadores de la Sagrada Mitra, pidiendo no se diera dicho cambio. Firmaron la solicitud José María Sánchez, Pedro Márquez, José Antonio Argüelles, Francisco Antijón y Paulino López de Saldívar, secretario del Cabildo. Este cambio no se dio en ese momento, pero sí poco tiempo después. Lamentando esta decisión, la filigresía y las autoridades civiles de Montescobedo posteriormente, el 3 de mayo de 1852, unos cuantos añitos más adelante, estábamos en el 1822, pues no más que 30 años más adelante, llegó a hacerse cargo en esta parroquia el señor cura don Mariano Martínez López, para guardar el dinero y las joyas de las cofradías, así como la mayordomía de la fábrica. Debían disponer de una
arca con tres llaves, una para el mayordomo, otra para el cura y otra para el clérigo más antiguo del lugar, o para un vecino que mereciera la confianza del cura. Un año después, en 1853, había dinero en el arca de las tres llaves. Por parte de las cofradías, le dieron al señor cura 100 pesos como apoyo para la reparación del camposanto. Ya en 1835, ah, caray, ya se fue para abajo. Aquí el tiempo de repente subía y de repente bajaba, ¿verdad? Bueno, dice, en 1835 las cofradías de nuestro amo de ánimas y la Purísima habían donado para el primer cuerpo de la torre del templo de San Andrés 24 pesos. Por otro lado, don Rafael Sánchez, mayordomo de la fábrica, le entregó 374 pesos, un real y 3 centavos. El señor cura Martínez mandó una carta a los gobernadores de la Sagrada Mitra informándoles de las condiciones en las que les habían recibido la parroquia. Ya para estas fechas, un solo mayordomo dirigía las cofradías y éstas habían venido en decadencia. Le entregaron 317 pesos, 3 reales y 4 gramos. 4 granos de guardaba en su poder. Después de pagar algunas deudas, solicitó que se le autorizara disponer de ese fondo para habilitar la iglesia de lo más indispensable, como eran una casulla morada, una alfombra, palillos y otras cosas de primera necesidad. La respuesta fue negativa, pues le dijeron que no debía distraer esos réditos de su objeto legítimo. El señor cura Martínez López murió el 28 de febrero de 1892. Ejerció su ministerio en esta parroquia durante 40 años. Desarrolló una invaluable labor, no sólo en el hábito religioso, sino en el social y cultural. Ok, ahí la dejamos. Porque ya lo que sigue dice cambio de ayuntamiento y curato a la hacienda de Santa Teresa. Eso es lo que sigue. Entonces le marcamos aquí, amigos, que tengan un bendecido día. Disfruten, sigan disfrutando estas bonitas fiestas de nuestro bello pueblo Montescobedo. Bienvenidos allá a toda la gente que vaya o que ande visitándonos de otros estados, de otros pueblos. Bienvenidos, diviértanse, están en su casa y espero que se la pasen al 101 y de ahí para arriba. Bendiciones, amigos. Gracias por el apoyo.